Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Flaxo Especiales, hoy dedicado al programa regional Acción No Violenta, un evento organizado por Flaxo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fundación CEMPROC y el Centro Internacional sobre Conflictos No Violentos. Yo soy Daniela Chango y en esta oportunidad contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Ellos son activistas sociales provenientes de distintas naciones que nos contarán sus experiencias acerca de la importancia de la acción no violenta en la realidad social de sus países y sus impresiones acerca del programa. En esta ocasión contamos con la presencia de Jerónimo Yusto de Nicaragua, Katiuska Camargo de Venezuela e Irene Esquivel de Paraguay. Unos jóvenes que nos demuestran que con esfuerzo y perseverancia es posible sumar voluntades en pro de la paz a través del desarrollo de diferentes iniciativas en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al programa. Excelente, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Sí, gracias, de verdad, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por este programa y por estar acá en el programa de radio. Chévere, estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y de que puedan compartir sus experiencias. Ahorita vamos a comenzar en primer lugar conociendo un poco de Jerónimo Yusto. Él es ingeniero en zootecnia, también miembro de la organización Alianza Universitaria Nicaragüense, aún en sus siglas, de oposición al gobierno actual de su país, y está tratando de hacer conciencia social sobre cómo resolver los conflictos a través de la lucha no violenta. Hola Jerónimo, bienvenido. Quisiéramos que nos contaras un poco de cómo te involucraste en el activismo. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando hoy día? Bueno, muchísimas gracias Daniela por la oportunidad y la invitación. Básicamente, nuestra lucha o mi lucha comenzó hace aproximadamente 2 años, donde nosotros estábamos pasando por un proceso bastante duro en Nicaragua. Tuvimos un estallido social bastante fuerte por la reforma a la parte de la seguridad social. Entonces, en sus inicios, pues yo estaba estudiando la carrera de zootecnia en la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua y iniciamos pues las protestas el 19 de abril. Una vez que nosotros estuvimos en las protestas, pues tuvimos este proceso en donde las universidades fueron tomadas por los estudiantes y nosotros creamos una organización en donde la Conferencia Episcopal de Nicaragua, prácticamente en su necesidad por sobreponer lo que era el conflicto sociopolítico que se estaba dando, creó lo que es ahora la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Dentro de esto estaban varios actores, como el actor y estábamos los estudiantes, que formábamos la coalición universitaria en 5 movimientos. Yo pertenezco a uno de estos movimientos, que se llama Alianza Universitaria Nicaragüense, y por sus siglas AUN. Entonces tenemos así un lema como de AUN hay esperanza y seguimos trabajando, ¿verdad? Somos un colectivo de jóvenes y estudiantes que estamos organizados, nos estamos organizando, estamos creciendo como movimiento. Actualmente estamos nosotros, yo formo parte de un equipo de facilitación en lucha no violenta y transformación de conflictos y construcción de paz. Y en Nicaragua estamos llevando a cabo este proyecto actualmente. Entonces trabajamos con diferentes movimientos emergentes en abril y así también con organizaciones sociales. Incluso estamos viendo si podemos llevar esta iniciativa a algunos partidos políticos en Nicaragua también. Y trabajamos principalmente con jóvenes, aunque no somos del todo excluyentes y sabemos que la lucha la ha llevado mucha parte de otros sectores como gente mayor de edad que también estamos involucrando, porque sabemos que todos podemos aportar un poco. Me habías contado también que tratan de, con estos jóvenes, educarlos, porque la educación también es una forma de lucha social, de lucha no violenta. Entonces, como te has ido en esta área, quiero que nos comentes un poco cómo ha crecido esta parte también de educación con los jóvenes que a lo mejor no pueden ir a las universidades por esta misma situación de Nicaragua, y también que nos des desde
tu punto de vista, para ti, ¿qué es y cómo funciona la acción no violenta? Para que los que nos escuchan sepan en qué nos estamos enfocando también en el programa, los que ustedes están participando. Ok, es interesante esta parte porque en los inicios del estallido social nosotros no teníamos como un conocimiento. Nicaragua nunca ha tenido procesos de acción no violenta como mecanismo de protesta, ¿verdad? Entonces, no sabíamos en realidad cuáles eran las acciones que nosotros podíamos tomar, y muchos jóvenes como yo también teníamos esa falta de aprendizaje o esa falta de conocimiento. Actualmente nosotros expandimos nuestro horizonte en no solo enfocarnos en estudiantes universitarios, sino también en jóvenes, porque los jóvenes, te cuento, fueron muchos de ellos los jóvenes en riesgo, jóvenes de los barrios, de los barrios marginados, jóvenes que ya fueron estudiantes y ya no son estudiantes actualmente. Entonces, nosotros queríamos crear esas coyunturas con los jóvenes y que tuviéramos la oportunidad de enseñarles a ellos un poco más de la acción no violenta. Cuando nosotros estuvimos en la universidad, siempre es increíble cómo las sociedades hoy en día quieren resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Entonces, por la naturaleza del conflicto como tal, siempre tenemos conflictos, siempre vamos a tener conflictos, desde qué camisa me pongo hoy, qué pintura de labio, cómo me peino, esos son conflictos. Lo que nosotros estamos aprendiendo con esto es cómo lo vamos a resolver. Y de esa manera, en vez de enojarme y quebrar el espejo, entonces solamente vengo, me pruebo diferentes peinados y así lo resolvemos. Entonces, eso es lo que estamos llevando a los jóvenes en Nicaragua. Formas, acciones como por ejemplo el respeto, la disciplina, cómo nosotros podemos organizarnos más, planificar cuáles son nuestras estrategias que vamos a utilizar más adelante como movimiento y como sector. Así es, muchas gracias, muy interesante. También queremos darle la bienvenida a Katiuska. Ella forma parte del proyecto Laboratorio Ciudadano en Petare, en Caracas, Venezuela, Estado Miranda. Y también es cofundadora, del movimiento Uniendo Voluntades, como les decía, en el Estado Miranda, en Venezuela, desde donde ha logrado recuperar espacios en su comunidad a través del arte como medio conector, transformando las adversidades en oportunidades. Hola, Katiuska, hay una frase que me llamó mucho la atención cuando nos conocimos, que tú dices que hacer de la alegría es llevar la alegría a cabo siempre a pesar de las adversidades, es el mayor acto de rebeldía, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo has logrado transformar espacios en tu comunidad a pesar de la fuerte crisis que vive Venezuela? Bueno, primeramente dar como un poquito de resumen, porque soy activista, eso es muy importante, porque bajo la coyuntura actual que vive en nuestro país, donde estamos sumidos en un narcoestado, un narcorrégimen que nos tiene sumido en la crisis, un grupo de venezolanos trabajando en pro para mejorar, creamos un movimiento que se llama Laboratorio Ciudadano. El nombre lo dice, ese es un laboratorio donde la diversidad de pensamientos, de talentos, hace posible que podamos crear nuevas formas de lucha no violenta y sobre todo la defensa de derechos humanos. Y bueno, estamos en Caracas, tratamos en la medida de lo posible de conectar a través del arte, a través de la alegría. Por eso para nosotros es muy importante mantener siempre el foco del estado de ánimo, porque el estado de ánimo es fundamental para poder llevar adelante esta crisis que tanto nos arropa. Y como habitante de un sector popular, que ese es el otro eje de acción, allí tengo desde hace 7 años recuperando espacios públicos donde antes existía basura, anarquía, venta de drogas, delincuencia. Ahora son espacios de paz, pero de paz verdadera, no esa paz que dicen haber en Venezuela, y es mentira. Y todo a través del apoyo de niños, niñas y jóvenes de nuestros sectores que se han empoderado. Y ellos son nuestra fuerza, nuestra esperanza para seguir adelante. Y de hecho yo uso mucho esa frase de la rebeldía como una forma de protesta violenta, no violenta. La alegría es un acto de rebeldía, porque el opresor te quiere triste, te quiere acabado, te quiere desesperanzado. Y nosotros lo que hacemos desde el Laboratorio Ciudadano es justamente mantener el ánimo arriba, cuidando la esperanza, cuidando al nosotros, porque tenemos que darnos cuenta que no solamente somos uno solo, somos muchos.
y también creando empatía con incluso el área que adversamos, porque también del otro lado hay gente maravillosa, hay seres humanos ante todo, y que debemos de alguna forma u otra intentar que ellos entiendan que el mensaje de la violencia que quieren llevar no es el correcto. Por eso la práctica de la no violencia para nosotros es fundamental. Así es, Katiuska. Para algunos también, y sobre todo en el contexto de Nicaragua y Venezuela, para algunos la violencia es la única forma de lograr algo, de lograr objetivos comunes. Esto se puede observar en estos países que tienen regímenes dictatoriales. Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir de cómo se pueden articular estas acciones no violentas que sean contundentes, que de verdad den un cambio particular, un cambio social en el país? ¿Cómo se pueden organizar estas acciones no violentas concretas? Bueno, lo primero es creer y crear. Son dos cosas fundamentales, porque si crees en la no violencia, vas a tener nuevas formas de innovar, de crear contenido, de captar a más personas, de enamorar a esa población que de alguna forma u otra quiere sumarse, pero tiene miedo porque cree que todo acto de manifestación tiene que acabar con violencia. Entonces ahí tenemos un reto. Porque es importante el enamorarse. Lamentablemente, en nuestro país, lo hemos vivido, la migración es una de las formas de expresión de terror que tenemos, porque para mí es cada día más agobiante ver cómo se han ido nuestros hermanos venezolanos, nuestra familia, se ha fragmentado. Entonces, ¿cómo enamorar a una sociedad que está sumida en el terror? Es ahí el reto que tenemos nosotros los activistas y defensores de derechos humanos, el hacerlos enamorar de esta práctica de la no violencia. Cómo manifestar desde todos los ángulos, porque de hecho lo vemos en el programa, no necesariamente tienes que salir a la calle para manifestar. Hay muchas formas de manifestar y bueno, podríamos hablar toda la tarde de eso, pero lo importante aquí, la clave es enamorarte de tu país. Si estás convencido de que tú vas a hacer el cambio, vas a buscar las formas de expresión menos violenta posible y te vas a unir al colectivo, a esa gente que también piensa igual que tú. Y creo que todo forma parte de una energía. O sea, esa energía positiva, esa energía de querer hacer el cambio, te va a acercar a las personas que piensan como tú. Porque la violencia no es la salida. Sí, lo que pasa es que a veces pensamos que la oscuridad hace más ruido, ¿no? Y que lo que nosotros hagamos es muy pequeñito, pero en verdad esa luz que se implanta allí crece de alguna forma, o sea, crece a medidas que nosotros no conocemos. ¿Y qué te han dicho los jóvenes también, los adolescentes que han trabajado contigo en esta construcción de la comunidad, de mantenerla agradable para todos? ¿Qué te han dicho? ¿Qué ha significado para ellos este proyecto? Mira, de hecho ellos ya nace uniendo voluntades como también un colectivo de personas llenas de talento en esa necesidad de hacer país, de ayudar al más vulnerado, de solventar inclusive las funciones del Estado, porque creo fielmente en un Estado paralelo creado por los ciudadanos en vista de que el Estado venezolano no está atendiendo las necesidades de la población. Y desde mi trinchera, desde mi espacio, ¿qué hemos decidido hacer? Transformar nuestra comunidad, ese sector marginado donde no es visibilizado por este desgobierno. Nuestros jóvenes se han empoderado y de hecho usamos el poder de la escoba. El poder de la escoba transforma, porque con una escoba hemos logrado transformar un espacio público en un lugar amable, donde antes había anarquía, basura, como te dije antes. Ahora los jóvenes son parte de ese cambio y ellos mismos son los garantes de que el espacio se mantenga y ellos se sienten parte fundamental de esto. De hecho, en nuestro sueño, en nuestro programa constructivo de hacer país, ellos dicen que ellos aspiran que nuestra comunidad sea una comunidad modelo para Venezuela y para el mundo, que otras regiones, otros países se den cuenta que a través del empoderamiento ciudadano es posible transformar. Entonces estos jóvenes de verdad están muy vinculados a la transformación de nuestro espacio. Muchísimas gracias por sus experiencias, de verdad que son una muestra de que es posible ser constructores de paz. En nuestro próximo bloque vamos a conversar con Irene Esquivel, ella es activista de Paraguay. Les recordamos que pueden escucharnos en estos momentos a través de www.flaxoradio.es y en nuestras redes sociales, con Twitter, YouTube e Instagram como @flaxoradio y en Facebook en el fanpage Flaxo Radio. Ya regresamos. You're in the desert on both sides of the borderline. We all wake up to the same beauty of the mountains.
suspicion, fears of losing what is mine, burn like the sands around us, tearing us apart. Despertamos con el mismo río que va. Si tengo suerte, vivo quedaré, y de luchar no me cansaré. Yo soy el muro, el miedo y un mejor futuro, un pasajero de la bestia. Ese soy yo, ese soy yo. I am the journey, I am justice, I am hope. No pueden oír y ver quién te habla, es la frontera y te quiero hacer saber. Se trepó el mojado, huyó por un atajo. Escuché también a alguien que pasaba por abajo. Here's what the forest sees, hear what the forest says. Por tumbas de arena vi pasar al deportado. Mis grafitis denuncian el dolor de cada lado. Incluso yo vi quien su ayuda no la niega. Entonces yo te digo que oiga quien oídos tenga. When we stop thinking who's to blame, we'll understand each other's name. Sin dar la culpa a los demás, quiero hacerme a sus lágrimas. I am the journey, I am justice, I am home. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Flaxo Especiales, hoy en marco del programa regional Acción No Violenta. En este momento conversaremos con Irene Esquivel. Ella es nativa del país del Tereré, que ya nos va a explicar también un poquito qué es nuestro querido Paraguay, estudiante de periodismo, directora de Paraguayo IT, un proyecto originario de Reacción Paraguay, una ONG que promueve la transparencia y buena gobernanza, especialmente en el sector educativo, donde se propone detener la corrupción a través de iniciativas innovadoras. Bienvenida, Irene. Gracias, así es, soy nativa del país del Tereré, qué suerte que se hayan acordado de eso. ¿Qué es un poquito, qué es el Tereré, esa bebida? Bueno, el Tereré es una bebida tradicional paraguaya, es como agua fría con hielo, con mucho hielo, que vos le podés colocar los remedios naturales que se te antojen, de acuerdo, si necesitas energía le colocas menta y si necesitas algo más relajante tal vez le colocas tilo, aunque es más para el mate, pero también podés ahí innovar, ¿verdad? Y lo tomás con yerba mate. Buenísimo, tenemos que probar un día. Tienen que probar, sí, por favor. Bueno, Irene, sabemos que Paraguayo IT es un proyecto coordinado por jóvenes de secundaria y universitarios que realiza una auditoría social y monitoreo de un fondo nacional que debe invertirse en educación, y por medio de esta iniciativa lograron la destitución de una administración municipal, la cual estaba comprometida en actos de corrupción.
Cuéntanos un poco, ¿cómo lograron este cambio social? ¿Cuáles fueron los principios o los pasos que tomaron en cuenta para organizar esta lucha no violenta? Bueno, en primer lugar, no quisiera colocar eso como que nosotros logramos destituir esta administración municipal, sino que nuestro trabajo, nuestra contribución como ONG monitoreando este fondo fue un paso fundamental. Y les voy a explicar un poquito y luego vuelvo a ese punto. El Fondo de Desarrollo que mencionaba Daniela es el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, el mayor fondo de desarrollo. Un 28% actualmente se destina a los gobiernos descentralizados y debe invertirse en infraestructura educativa y almuerzo escolar. Paraguay no difiere de otros países de Latinoamérica, ahora nuestra educación es pésima. Y la infraestructura educativa es demasiado carente, es paupérrima. Lo que nosotros hacemos es vincular tecnología, datos abiertos, gubernamentales, los contratos que están ahí, el listado de escuelas que, en donde se debe invertir el fondo, con participación ciudadana, con estudiantes secundarios y de universidad. Visitamos estas escuelas, previamente capacitamos a estos estudiantes, nos fortalecemos y fortalecemos la organización estudiantil, fortalecemos el liderazgo. Vamos hasta estas escuelas y contrastamos la realidad. ¿Es de verdad cierto lo que está diciendo el gobierno? ¿De verdad se está invirtiendo esto? ¿O por qué dice que esta escuela, San Marcos, debería estar recibiendo y no está recibiendo? Che, gobierno, ¿qué está pasando ahora? Eso es lo que hacemos directamente. Y cada año, este monitoreo lo implementamos desde el 2017, realizamos como informes de monitoreo de ejecución física del FONACIDE, así se llama nuestro mecanismo. Y en este informe relatamos todos los hechos, evidenciando ahí las realidades, referenciando las fuentes, y damos recomendaciones de ciertas políticas públicas que las instituciones deberían de estar incorporando. Y también recomendaciones a la ciudadanía, de cómo la ciudadanía puede hacer para que este fondo se invierta realmente en las escuelas. Y como parte de esto, Ciudad del Este, que es la ciudad de donde vengo y la ciudad en sede del Proyecto Paraguay IT de la ONG Reacción Paraguay, estuvo dominada por más de 17 años por el mismo apellido en la municipalidad, el clan Zacarías, un clan sumamente corrupto que fue destituido ya hace un año. Y fue destituido como parte del hartazgo ciudadano y de una movilización ciudadana realmente multisectorial. Gente que ya estaba harta, los comerciantes, los estudiantes, incluso cierta clase política, que se unió para poder hacer que esta administración caiga. Y ahí pasa algo simpático, ¿verdad? Nosotros cada año, además de trabajar con los ciudadanos, trabajábamos en esa vertiente, digamos, del lobby o del cabildeo, y nos íbamos hasta la Junta Municipal, que era el ente encargado de monitorear que la municipalidad invierta bien el FONACIDE. Cada año hacíamos esto, los concejales que nos decían, genial el trabajo que hacen, sigan así chicos, excelente lo que hacen, se preocupan por su país a esta edad, y le decíamos nosotros no queremos sus felicitaciones, queremos que realmente hagan su parte y hagan algo. Y nosotros le presentamos un montón de evidencia de que desapareció, que se utilizó mal el FONACIDE, incluso que desaparecieron 1.200 millones de guaraníes, que son $200.000 aproximadamente, de los cuales hasta ahora no hay respuesta. Y la Junta Municipal no incluyó eso entre sus pedidos de intervención a la municipalidad, porque para que la municipalidad caiga se debió haber hecho un pedido de intervención que pasaba por la Cámara de Diputados, se aprobaba ahí y recién ahí se designaba una interventora que intervenía al municipio. La Junta Municipal no incluyó esto, que es llamativo igual, ¿verdad? Porque era uno de los problemas o una de las irregularidades con evidencia fundamentada de lo que la Administración Municipal destituida estaba haciendo. Pero lo que nosotros hicimos igual es seguir hinchando con eso siempre, mediáticamente, institucionalmente, con la ciudadanía, por todos lados. Nos reunimos con la interventora del municipio y todo el informe de monitoreo fue adjuntado también en el informe final, que culminó la destitución de Sandra Zacarías, que es la intendenta destituida, la última del clan, básicamente. Sí, un trabajo, ¿no? Un trabajo. Wow, sí. Pero es... wow. O sea, yo pensé que nosotros, no, vale, no. Sí, de verdad que es un ejemplo de que no importa la edad que uno tenga, nosotros podemos hacer la diferencia. Y en este ámbito, ¿cómo crees tú que, como lo que tú mencionabas, es importantísimo educar a la ciudadanía, pero cómo podemos animar a esos jóvenes, así como tú, de tu edad, y qué estrategias podemos usar para animarlos a participar en estas acciones no violentas, para que vean que sí se puede hacer un cambio, que como tú lo lograste, ellos también pueden hacer un cambio en su país? Sí, yo creo que tenemos que dejarnos un poco de eso de que somos el futuro y de que tenemos que hacer las cosas después y hacerlas ya ahora. Reacción Paraguay surgió en el colegio, en la secundaria, hace 10 años.
surgió a partir de una movilización de estudiantes secundarios que tenían 15 y 16 años en esa época, y el colegio más grande de Ciudad del Este, el colegio más popular de Ciudad del Este. Ellos denunciaron corrupción en ese colegio. Y a partir de ahí surgió la idea de Reacción Paraguay, de una organización que pueda realmente luchar contra la corrupción en un sector sumamente vulnerable, el más vulnerable podríamos decir, que es el sector de la educación. Y jóvenes de 15 y 16 años, que están hace 10 años ahí, yo me sumé hace 5 años, también cuando terminé el colegio, cuando tenía 17 años, y hasta ahora nuestra organización promedia 22 años de edad. Nosotros creemos en los jóvenes y no decimos que creamos líderes. Nosotros somos la plataforma de los líderes que ya existen, porque Latinoamérica está llena de líderes. Las ciudades del interior de los países que están fuera de la capital, fuera del foco, fuera de las luces, están llenas de líderes que necesitan ser escuchados y que necesitamos hacernos escuchar. Y les quería comentar un poco, ¿verdad? Que nosotros hace 10 años empezamos esta lucha en sí. Este monitoreo de ejecución física del FONACIE inició desde el 2017 y hacemos a través de una lucha estratégica. Queremos demostrar eso, que la gente dice que los jóvenes somos muy pasionales y que manifestaciones y que violencia y que no sé qué y que no sé qué, pero nosotros desde Reacción Paraguay somos la evidencia, digamos ya en Latinoamérica, de que nosotros podemos ser capaces de dar pasos y estrategias sostenibles, evidenciadas, replicables, escalables. En nuestro monitoreo de ejecución física del FONACIE ya demostró en la última una investigación que realizó nuestro director ejecutivo en paralelo a nuestro informe de monitoreo, evidenciamos que con nuestro trabajo de incidencia y de monitoreo de ejecución física y de participación ciudadana logramos incrementar la inversión del FONACIE en un 400%. Es decir, se invierte el FONACIE en las escuelas que deben realmente recibir el FONACIE 5 veces más de lo que se invertía antes de que nosotros iniciemos el trabajo. Y esto no fue después de la destitución de este clan corrupto que les mencionaba. Esto fue durante la administración de este clan corrupto. O sea que se puede, con estrategia, sostenibilidad y constancia, se puede. Y ahora después de 10 años, de muchos pasos, estamos dando otro paso más, que es hacer un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencias de nuestro país para poder hacer un piloto en nuestra ciudad, que es la segunda ciudad más importante del Paraguay y la ciudad que más fondos del FONACIE recibe, para mejorar este proceso de inversión del FONACIE en educación y luego de ese piloto evaluar la posibilidad de replicarlo en todo el país. Que muchísimas gracias, Irene, de verdad que es un ejemplo grandísimo de que todos podemos de verdad hacer la diferencia. Nuestra próxima senadora, yo la veo así, ya, una próxima líder, como dices tú eres la líder de hoy, no del mañana, sino de hoy. También por último quería que nos dieran unas breves palabritas cada uno, ¿no? Tres palabras, algo corto, ¿cómo creen ustedes que cada uno en su realidad, no solamente ustedes que ya como, bueno, que se están preparando como profesionales, que son profesionales, hacen ya una diferencia desde su campo de trabajo, pero también aquel que dice, bueno, pero yo quiero hacer la diferencia en mi familia, en mi comunidad, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué consejo les harían a las personas que nos están escuchando para hacer cambios sociales desde el contexto en donde estén? Yo les diría que busquen a sus amigos y a sus amigas y que trabajen con ellos, que es lo que a nosotros nos sirvió, crear lazos con las personas. Y a partir de trabajar con esos amigos, esas amigas, vayan expandiendo sus redes y empiecen a hacer las cosas. No se preocupen todavía en aprender, hagan, y mientras hagan, aprendan. Muy bien. Ahora Katy busca también. Ajá, okay. Mira, bueno, yo resumo todo al amor. Es que de verdad, definitivamente, cuando amas algo, obviamente vas a poder generar el cambio. Y lo otro es la corresponsabilidad. Cuando tú te haces corresponsable de una situación, te empoderas, te das cuenta del error, te das cuenta de lo vivido, y de allí viene la transformación. Entonces, es de allí donde yo siempre sugiero que te empoderes de tu espacio, de tu entorno chiquitico, y te des cuenta y te hagas consciente de que el cambio está en ti y que no existen mesías. El Mesías no existe. Si tú sigues esperando que venga otro a solucionar lo que tú por deber y por derecho humano debes hacer, entonces ahí no tiene sentido vivir, ¿no? Entonces es importante ser parte del cambio, y el cambio empieza desde ti, muy adentro. Y ama a tu prójimo, definitivamente. Muy, muy bien. Bueno, yo básicamente siempre desde que comencé a involucrarme en estos procesos he tenido solo una mentalidad, y es la que me ha ayudado. Uno, tomar el riesgo, y lo otro es que el cambio está dentro de nosotros. Porque hemos hablado mucho y se habla mucho a nivel global sobre
discursos de ideología, discursos de disparidades de narrativa, y al final, si yo no soy capaz de comprender y de entender al prójimo, no voy a ser capaz de hacer un cambio. Entonces, definitivamente lo retomo, los jóvenes somos el presente, no somos el futuro, y prácticamente eso, el cambio está dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros somos capaces y hacemos el esfuerzo y podemos trabajar de la mano con el resto, aunque no seamos de la misma ideología, nosotros vamos a hacer un cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser esos constructores de paz que necesita el mundo. También, si quieren compartir algunas redes sociales de los proyectos que llevan para que los conozcan, para que puedan ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer, Irene? Sí, pueden buscarnos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Reacción y @reaccionpi. Y en nuestro caso, @LaboCiudadano, Labo con B alta, y @UniendoVoluntades19. Sí, en Nicaragua estamos como Alianza Universitaria Nicaragüense aún en Facebook y Alianza Universitaria Nicaragüense igual en Twitter. Okay. Igualmente, de nuevo, muchísimas gracias, chicos, por ser parte de este programa de Acción No Violenta. De verdad que esperamos que sus proyectos se expandan lo más que se pueda y que animen a muchos jóvenes como ustedes a ser constructores de verdad de un cambio en el mundo. Agradecemos también a Javier Macas, que ha sido nuestro productor, el productor de Flaxo, y gracias por escucharnos en esta oportunidad. Yo soy Daniela Chango, estudiante de Relaciones Internacionales de la Flaxo, y nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta luego. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.